Vayan, vayan en paz, hijas mías, y no dejen de rezar por su alma. Ni siquiera se ha arrodillado. Acabará perdiendo la razón. No, no, no. Al contrario. Creo que ella tiene la razón muy firme. ¿Ha visto con qué ojos, con qué voz nos ha ordenado dejarla sola? Mi miedo es otro, querida señora. Que no quiera para nada el divino consuelo de la fe. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pero, ¿qué hará ahí? ¿Sola? No, no está sola. Ha querido que se quedara con ella Isabel. Tranquila, tranquila. Isabel la conoce. Si usted la hubiera oído esta noche. Isabel, ¿qué hace? Nada. Le mima. ¿Y sigue sin llorar? No llora. Le mira. Dios mío, si llorase, si al menos llorase. Y sigue diciendo que está allí. ¿Quién? ¿Él? Allí. ¿Dónde? Habla sola, en voz baja, yendo de un lado para otro. Y no podemos hacer nada por ella. Segura de lo que dice, que da miedo tenerla cerca. ¿Pero qué dice ahora? ¿Qué dice? Ella repite, se ha ido, volverá, volverá. Se ha ido, pero en cuanto a volver... Eso me ha leído en los ojos y ha repetido más fuerte, fulminándome con la mirada. Volverá, volverá, porque el que tiene ahí, ante sus ojos, dice que no es él. ¿No es él? Esta noche también decía eso. Y quiere que se lo lleven ya. ¿A la iglesia? Fuera. Y no quiere que le amortaje. ¿Qué? Cuando le he dicho que había que amortajarle, se ha horrorizado. Le ha mandado que vaya por agua de lavanda. Limpio, envuelto en una sábana y fuera. Así. Voy a disponerlo todo y enseguida vuelvo. Se va a volver loca, loca. Bueno, en realidad vestir al que se ha despojado de todo. No lo querrá por eso. Sí, será por eso. Aunque yo me puedo confundir conociéndola. No respetar la costumbre. Y no es que lo haga a propósito, créame. Por supuesto, pero no sé si lo habitual estuviese dentro de su corazón. Porque, compréndalo, ninguna madre entendería esta muerte desnuda que ella quiere para su hijo. Desde luego, yo tampoco. Lo veo. Y se le juzgaría mal. Ella siempre ha sido así. Parece que escucha lo que se le dice y de repente salta como viniendo de otro mundo, con algo que nadie se espera. Cosas que son verdad, que cuando ella las dice parece que las podemos tocar, pero que al pensarlas un instante después te perturban porque no caben en mente humana y dan hasta miedo. A mí misma, te juro que me da miedo oírla hablar.
A veces no me atrevo ni a mirarla. ¡Qué ojos! ¡Qué ojos! Pobre. Ver desaparecer al hijo así, en dos días, después de haberlo esperado tantos años, tantos años. Más de 7. Se le fue siendo un muchacho. Me acuerdo, para hacerse ingeniero. A Liege. Allí, allí, donde más tarde... Lo sé. Precisamente si me espero, es... porque tengo que hablar. Amén. Señora. Señor. Para aquella mujer. Sí. Si se hubiera casado con ella cuando la conoció en Florencia. Ella es una señora francesa, ¿verdad? Ahora sí. De nacimiento no. Es italiana. También estudiaba ella en Florencia. Después se casó con un francés. Un tal señor Mauvais, que se la llevó primero a Lieja, precisamente, y después a Niza. Ah, fue así. Y él la siguió. Qué calvario para esta pobre madre. No volvió su hijo a verla en 7 años, ni una vez, ni siquiera unos días. Y al final, esto, regresar para morirse casi de repente. No había roto, todavía no había roto con aquella mujer. Usted lo sabrá, él se lo habrá confesado. Tal vez han cargado algo para los niños. No. ¿Qué? ¿No sabe usted que ella tiene 2 hijos? Ah, los niños de ella. Sí, me lo ha dicho. Y... me ha dicho que han sido la salvación de la madre y la suya. ¿La salvación me ha dicho? Sí. No son... entonces, los hijos no son de él. Oh, no, señora, no. Pese a que no se puede llamar puro a un amor adúltero, aunque le haya salido del corazón y la mente, es cierto que... por lo menos me lo ha dicho. Si se lo ha dicho a la hora de la muerte, Dios me perdone. Su madre me la había asegurado muchas veces. Te confieso que yo no la creí. La pasión era tan tremenda que... sí, pensé que esos 2 niños... No. Dios mío, ¿la oye? ¡Habla! ¡Habla con él! Déjela. Es el dolor. ¿Está desvariando? No. ¿Qué son las cosas? ¿Cómo son las cosas para nosotros? Son como nosotros las pensamos. Esta desgracia. ¿Quién sabe qué sentido tendrá para ella? Usted debería obligarla a dejar, por lo menos durante algún tiempo, esta soledad. Imposible. Ni lo intento. ¿Y llevársela con usted a su casa? Si quisiera. Hace más de 20 años que no sale de aquí. Siempre pensando. Poco a poco
se ha convertido en lo que es, alejada de todo. Sí, refugiarse en los pensamientos que nacen en la soledad es malo, muy malo. Contaminan nuestro interior, asfixiantes. Sí, la soledad le ha poseído. Basta mirarle a los ojos para comprender que no le puede venir de fuera otra vida, otra realidad. Está encerrada en esta casa, donde el silencio, arriba, al atravesar las habitaciones vacías, da miedo, miedo. Parece, no sé, que el tiempo no existiera. El rumor de las hojas cuando hace viento. Vente la angustia, que no sé describirla, cuando pienso en ella aquí, sola. Me imagino que el viento se lleva su alma. Y antes, cuando el hijo estaba lejos, sabía dónde se la llevaba. Pero ahora, ahora... Isabel. Isabel. Sí, señora. Deprisa, Isabel. Y haz lo que te he dicho, date prisa. He tenido que dar también las otras órdenes. Vamos. ¿Vamos? Tendrá que venir el médico a ver y dar tiempo a... Mira. Un rosario. ¿Se le habrá caído a una de esas mujeres? Como te he dicho, Isabel. Como te he dicho. Sí, mi ama. No se preocupe. Venga, don Jorge. Rezar. Arrodillar nuestro dolor. A mí no me es posible. En pie, seguir a Dios en cada instante. A veces me falta el aliento. Me humillo y le suplico, Dios mío, no resisto más. Hazme doblar las rodillas. No escucha. No quiere. Nos quiere en pie. Vivos en cada instante. Aquí. Sin descanso. Pero la verdadera vida está allá, señor. Yo sé. Dios no puede morir en cada criatura suya que muere. Y usted ni siquiera puede decirme que mi criatura está muerta. Me dice que Dios se la ha vuelto a llevar con él. Eso es, precisamente. Yo todavía estoy aquí. Don Jorge. Sí. Pobre Ana. ¿Y no sienten que Dios, por nosotros, no está allá, sino que quiere perpetuarse aquí, en mí y en nosotros? No solo por nosotros, para que sigan vivos todos aquellos que se han ido. ¿Vivos en nuestro recuerdo? Sí. Puedo hablar más, ni oír hablar. ¿Por qué, Ana?
las palabras, cómo cambian al decirse. Yo he dicho, recuerdo, para que sigan vivos en nuestro recuerdo. Sí, don Jorge, pero eso es la muerte para mí. Pero es que acaso yo he vivido de otra cosa. Si no tengo otra vida que esta, la única que puedo tocar, concreta, presente. Usted me dice, recuerdo, que inmediatamente aleja de mí esa vida, se la lleva. ¿Qué debería decir? Dios quiere que me viva todavía mi hijo. Eso. No, no con esa vida que él quiso darme, con la que le he dado yo siempre. Y esa no se acaba mientras la vida no se me acabe a mí. ¿Acaso no es verdad que podemos vivir eternamente cuando nuestras obras nos hacen dignos de ello? Eterno, mi hijo. No. Aquí conmigo, desde hoy y desde mañana, mientras yo viva, mi hijo debe vivir. Debe vivir con toda la vida, aquí. Toda mi vida es suya, que nadie puede quitársela. No. Dios. Dios no quita la vida. Me refiero a la que aquí fue suya. Porque usted sabe que hay ahí un pobre cuerpo que ya ni le ve ni le oye. Con eso basta, ¿no es verdad? Se acabó. Ah, sí. Vestirle con uno de sus trajes traídos de Francia. Aunque no le sirva para protegerle del frío que lleva dentro, que ya no le viene de fuera. Es un rito, señora mía. ¿Decir oraciones? ¿Encender velas? Sí. Hágalo, sí. ¡Pero rápido! Quiero esta habitación tal como era. Que esté ahí viva. Viva de la vida que yo le doy, esperando su vuelta, con todas las cosas como él me las confió antes de marcharse. Pero no sabe que mi hijo, aquel que se me fue, no me ha vuelto. No mire a Flora, también sus hijos se han ido. Se le marcharon el año pasado a la ciudad. ¿Cree que esos le volverán? No llores, Flora. Yo también lloré tanto. Entonces sí, cuando se fue, sin saber, como tú, que lloras y no sabes. No sabes todavía la razón. ¡No, no! Yo lloro por ti, Ana. Entonces, ¿no te parece que se debería estar siempre llorando? ¿Eres tú? ¿Esta? Con estos ojos, con esta frente. Piénsalo. ¿Cómo se ha marchitado tu hermosura? Te estoy viendo viva, como eres, Flora, una flor. ¿Quieres que no me parezca un sueño verte ahora así? Y a ti misma,
Di la verdad, si lo piensas. Tu imagen de entonces... Sí, un sueño, Ana. ¿Ves cómo es? Todo así. Un sueño. Si el cuerpo así, bajo tus manos, te cambia. Nuestras imágenes. Esta, aquella. ¿Y eso? Memorias de sueño. Eso. Esta, aquella. Todo. Memorias de sueño, sí. Entonces, basta con que siga viva la memoria. Y el sueño es vida. Mi hijo, como yo lo veo, vivo. Vivo. No ese que está ahí. Pero, en realidad, es el que está ahí. Dios querría que fuera un sueño. Hacen falta 7 años. No sé. 7 años pensando siempre en el hijo que no vuelve y haber sufrido todo lo que yo he sufrido para entender esta verdad que sobrepasa a todo dolor y se convierte aquí, en una luz que no puede apagarse. Ya, esta terrible fiebre helada que reseca los ojos y el sonido de la voz, clara y cruel. Descansar un poco, Ana. No puedo. Me quiere viva. Por favor, don Jorge, dígame si no es verdad todo, tal y como se lo digo. ¿Usted cree que mi hijo se me ha muerto ahora? ¿Verdad? No, no se me ha muerto ahora. Cuando yo lloré, hasta dentro, todas mis lágrimas, fue al verlo llegar, al ver llegar a otro que no tenía nada. Nada de mi hijo. Claro, había cambiado. Por supuesto, usted lo acaba de decir hace un momento de su hermano. Ya se sabe que la vida nos cambia. Me parece que podemos consolarnos diciendo... Había cambiado. Cambiado no quiere decir que era otro diferente de aquel. Pude reconocerle nunca más como el hijo que se me había marchado. Le espiaba. Si por lo menos un brillo en los ojos, un gesto de sonrisa, flor de labio, qué sé yo, un fugaz resplandor en la frente, en aquella hermosa frente de muchacho, bajo sus rizos de oro. Oh, de oro en el sol. Si algo me hubiera devuelto vivo, tan solo por un instante, a mi hijo de entonces, en ese que está ahí. No, eran otros ojos, ríos, y una frente siempre opaca, hundida en las sienes. Y casi calvo. Y
casi calvo, como está ahí. Tendrá que reconocer que yo sé cómo era mi hijo. Una madre, cuando mira al hijo, sabe cómo es. Dios santo, si lo ha hecho ella. Sin duda, la vida puede ser muy cruel con una madre. Y arranca al hijo y se lo cambia. Era otro. Y yo no lo sabía. ¡Muerto! Ella seguía siendo de vivir en mí. Para usted solamente. Y tal como se lo imaginaba usted. Pero no muerto para sí mismo. Para él. Hasta hace unos minutos vivía. Su vida. Ah, su vida sí. Y aquella que nos daba a nosotros. Bien poco. Casi nada para mí. Estaba por entero. Allí. Siempre. Comprende. Qué martirio tan horrible me ha tocado padecer. Mi hijo, el que está vivo para mí, en mi memoria, si había quedado allí atrapado por aquella mujer. Y aquí para mí llegó este. No sabía cómo me vería, con qué diferentes ojos. No podía darle nada. Si alguna vez me tocaba, ya no me sentía como antes. ¿Qué puedo saber yo de su vida? ¿Cómo era ahora para él? De las cosas. ¿Cómo las veía cuando las tocaba? ¿Qué sentía? ¿Entiende? Es así. Lo que nos falta aquí, ahora, es solo aquello que no sabemos, que no podemos saber. La vida, tal como él la vivía para sí mismo y para nosotros. Esa vida. Dios mío, debería entenderse que la verdadera razón por la que se llora ante la muerte es distinta de la que se cree. Se llora por lo que nos llega a faltar. ¡Exacto! Nuestra vida en el que muere. Eso que desconocemos. No tan exactamente, señora. Sí. Oramos por nosotros, porque el que muere no puede darnos él, ninguna vida. Con sus ojos apagados, que no pueden vernos más, con aquellas manos frías y duras, que no pueden tocarnos más. Ahora, ¿por quién quiere que llore? ¡Por mí misma! Cuando estaba lejos, yo decía, si en este momento me imagina, me piensa, yo estoy viva para él. Y esto me sostenía, me consolaba en mi soledad. ¿Qué es lo que tengo que decir ahora?
debo decir que yo ya no estoy viva para él, porque él no me puede imaginar, no me puede pensar nunca más. Ustedes, muy al contrario, me quieren decir que él ya no está vivo para mí. Claro que él está vivo para mí. Vivo, con toda la vida que siempre le he dado. La mía. La mía, no la suya, que no conozco. Él vivía su vida lejos de mí, sin que yo nunca supiera nada. Y si durante 7 años se la he estado dando sin que él estuviera aquí, ¿por qué no puedo seguir dándosela ahora de la misma manera? Y ha muerto de él, que no estuviera ya muerto para mí. He comprendido que la vida no depende de un cuerpo que está o no está ante nuestros ojos. Puede haber un cuerpo delante de los ojos, vivo, y estar muerto para aquella vida que nosotros le dábamos. Aquellos ojos que se iluminaban de vez en cuando, como cogidos por un repentino destello de luz que les hacía sonreír limpios y felices. Él los había perdido en su vida, pero no en mí, no. Tiene siempre aquellos ojos que sonríen limpios y felices cuando yo los llamo y se me vuelve vivo. Quiero decir que yo ahora no debo permitir que se aleje de mí, ni que otra vida se interponga entre él y yo. Vendrá a mí aquí, en mis ojos que le ven, sobre mis labios que le hablan. Y también puedo hacérsela vivir allí donde él la quiere, no me importa, sin que tenga que darme nada, nada más, si no quiere dármelo. Toda mi vida para él, allí, la mía, la vivirá él. Y yo seguiré aquí, esperando su vuelta. Si es que alguna vez consigue desprenderse de su desesperada pasión. Usted lo sabe, ¿no? Sí, él me lo contó. Lo suponía, don Jorge. Y me dijo cómo quería que le fuera comunicada a ella su muerte. Que su amor no le faltó nunca, hasta el último momento. Sí, pero comunicándoselo con las debidas cautelas, escribiéndole a la madre de ella. Que nunca le faltará este amor. ¿Cómo? Si ella sabe mantenerle vivo en su corazón, esperando que vuelva de aquí, como yo espero que vuelva de allí. Si ella le ama, entenderá. Si su amor fuera tal que no necesitara de la presencia del cuerpo, si se han amado así, pueden seguir amándose todavía. ¿Pero qué dices, Ana? Que puede, en el corazón de ella. Si ella sabe darle vida con su amor, como seguramente se la da en este momento, si lo piensa vivo aquí, como yo lo pienso vivo allí. ¿Pero usted cree, señora mía, que se puede pasar así por encima de la muerte? No, ¿verdad? Así no se debe. La vida, sí, ha puesto siempre una losa encima de los muertos para poder pasar sobre ellos. Los muertos los queremos precisamente muertos para
para poder vivir nuestra vida en paz. Y así, está bien pasar por encima de la muerte. No, 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 no. Una cosa es olvidar a los muertos, señora mía, lo que no debe hacerse, y otra es imaginárselos vivos, como usted dice. Esperar su regreso, que ya no puede ocurrir. Entonces, imaginarlo muerto, ¿verdad? Como está ahí. Desgraciadamente. Y estar seguros de que ya no puede volver. Llorar mucho, mucho. Y luego, tranquilizarse poco a poco. Consolarse de alguna manera. Y después, como desde lejos, acordarse de él de vez en cuando. Era así. Él decía esto. Es eso. Como ha hecho siempre todo el mundo, Ana. Es hacerle morir. Hacerle morir también en nosotros. No así de una vez como ha muerto él ahí, sino poco a poco, olvidándole, negándole aquella vida que le dábamos antes, porque él no puede darnos ya ninguna. ¿Es así como se hace? Tanto me das, tanto te doy. Tú no me das nada. Yo no te doy nada. O al sumo, considerando que si ya no me das nada, es porque ya no me lo puedes dar. Porque no tienes absolutamente nada. Ni siquiera una migaja para ti. Verás, yo te daré de vez en cuando un poquito de mi vida, recordándote, así, de lejos. ¡Ah! Pero cuidado, de lejos, de manera que no se te pueda ocurrir volver. Porque si no, Dios sabe qué susto. Esta es la muerte perfecta. La vida, tal como una madre, si quiere ser sensata, debe seguir viviéndola cuando el hijo haya muerto. ¿Qué ocurre, Juan? Nada. Quería decirle a la señora... Es la carta que él esperaba. ¿Una carta? Sí, pero... Dámela. Es que... Sí, es para él. La esperaba con tanta ansiedad. Desde hace dos días. ¿También se habló de eso? Sí, para decirme que usted debía abrirla en cuanto llegara. ¿Abrir? ¿Yo? Sí, para evitar a tiempo, si fuera posible, un peligro que le ha angustiado hasta el final. Lo sé, lo sé. Que ella cometiera la locura. De venir aquí junto a él. Lo sé, él se lo temía. Temía que abandonara a sus hijos, a su familia. Y para evitar esa locura, me dijo que había empezado a escribir una carta. ¿Para ella? Sí. Entonces tiene que estar aquí. Puede ser. Debemos destruirla. Y al tiempo, cumplir su otro deseo. Escribir a la madre de ella. Pero mire, mire usted antes a ver lo que ella le escribe. Me había quedado para decírselo. Y la carta ha llegado. Para él, que ya no está. Sí está. Él está aquí. ¡Él!
él está aquí. ¿Quiere venir? ¡Que viene! ¡Que viene! Habrá que impedírselo. Inmediatamente. No es posible decirle ahora que él no puede darle el consuelo de su amor, de su vida. Por eso él mismo indicó no decírselo directamente, que su madre... ¡Imposible! Se volvería loca. Moriría. Pero Ana, no hay más remedio. Tenemos que... ¿Qué dices? Si sintieras... lo vivo que él está aquí. Esta desesperación de ella. ¿Cómo me grita su amor? Amenaza con suicidarse. ¿Entonces qué, Ana? ¿Qué? Aquí está su carta para él. No está acabada. ¿Y qué quiere usted hacer con ella, señora? Habrá encontrado las palabras vivas a ti para consolarla. Persuadirla de su desesperado propósito de venir. ¿Y usted quiere mandarle esa carta? Se la mandaré. ¡No, señor! ¡Piensa en lo que hace, Ana! No necesita todavía la vida de mi hijo. ¿Queréis que yo se lo mate ahora? Y la mate a ella también. Pero le escribirás a la madre al mismo tiempo. Sí. Escribiré también a la madre. Para suplicarle que se lo conserve vivo. Dejadme. Dejadme. La carta ni siquiera está acabada. Yo la acabaré. Escribía como yo. ¡No, Ana! ¡No, Ana, señora! ¡Dejadme sola! Él tiene todavía esta mano para escribirle.
¿Y? Así. El que queda, lo colocas al otro lado. Sí, ama. Si pesa mucho, haz que te ayude. Puedo yo, señor. Ya sé que nada te pesa. Ana. Qué bien huele. ¿Lo sientes, Flora? Qué hermosas están aquí. ¡Viva! ¡Ana! ¿No te das cuenta de que así estás poniendo más difíciles las cosas? Una locura para la locura. Déjame. Tú ni yo en nuestra juventud hicimos ninguna para nosotras. Pero ahora tú eres responsable de la suya. De todas las maneras posibles. Él le suplicó de todas las maneras posibles que no lo hiciera. Pero quería venir. Lo tenía decidido. Ni escribiendo le hubiera podido yo impedir. Además, mi carta no habría llegado a tiempo. Si le hubieras escrito a la madre... No he podido. Lo he intentado. Durante 3 días. No he podido. Miedo. ¿Miedo? ¿De qué? Miedo de que para ella no sea tal y como es para mí. Miedo de que al saberlo su amor se acabe. Pero si deberías desearlo. ¡Deseárselo a ella! ¡No lo digas, Flora! Aquella doble voracidad ella misma. Pues que te asustabas entonces. Yo ahora oro la vida para él. Si le llamo... ¡No, Ana, no! ¡No! Él vuelves a asustarte. Temes que él pueda castigar tu miedo saliendo de ahí como un espíritu burlón. Yo no necesito creer en sombras. Sé que él vive para mí. No estoy loca. Sé que no estás loca. Te lo actúas como si lo estuvieras. ¿Qué sabes tú cómo actúo? ¿Cómo paso las horas? Cuando ahí arriba dejo caer mi cabeza sobre la almohada y me pongo a escuchar, yo también oigo el silencio y el vacío de estas habitaciones. No me es suficiente ningún recuerdo para romper este silencio, para llenar este vacío. Estoy cansada. Entonces lo sé. Yo también lo sé. Y me invade un miedo espantoso. Mi único refugio, mi último consuelo, está ahora en ella, en la que viene y todavía no sabe. Cuando llegue, ella me llenará y me reanimará estas habitaciones. Me meteré toda entera en sus ojos y en su corazón. Y así le veré y le sentiré vivo todavía aquí. Por mí misma.
Ya no puedo. Pero ahora que viene ella. Si eres afeado de pensar antes de tiempo en lo que sucederá. Eres cruel. ¿Ves cómo desvarío? Respiro. Como si tuviera los minutos contados. Y tú quieres quitarme este último minuto. Mi último aliento. Ya riega su matrimonio con este viaje. Ahora que todo acabó. No. No, no. Se lo he escrito. Su marido no está en Niza. Ha ido a París por negocios. ¿Y si el marido regresa de improviso y no la encuentra? ¿Habrá encargado a la madre que le dé cualquier excusa al marido? Un viaje de pocos días. La madre tiene todavía sus tierras en Cortona. Me pregunto cómo se le habrá ocurrido venir a encontrarse aquí con él, delante de tus ojos. ¿Aquí? ¿Qué dices? ¿Aquí la traeré yo? Ella le ha pedido en su carta que la espere. Se encuentren en la estación. Y en vez de a él, te encontrará a ti. ¿Qué le dirás? Lo primero, que se venga conmigo. No puedo darle la noticia aquí en la estación, de todo el mundo. ¿Cómo se quedará ella cuando te presentes? ¿Qué pensarán oyéndole a él? Pensará que no está porque ha salido de viaje y que me ha mandado a mí para decírselo. Eso, en principio, eso mismo le diré. Bueno, algo parecido. Pero luego aquí, sin más disculpas, le dirás todo. Todo. Si la convenzo para que me siga, sí. ¿Por qué entonces estas flores? Porque cuando llegue ella no sabrá nada. ¿Ah? Ha sido él. Ha sido él quien las ha preparado. No he sido yo. No me hagas hablar más. Ella llega y queremos estas flores. Aquí donde te he dicho. Estas son las más bonitas de todas, señora. Hemos elegido las más hermosas, ¿verdad? Ahora di que tengan preparado el coche. Está ya preparado, señora. En 10 minutos estará usted en la estación. Está bien, felicite. Isabel, todavía no he terminado de arreglar la habitación. ¿Pero cómo? ¿Ahí, Ana? No, no es para ella. Para ella está todo preparado arriba. Está abierta la ventana. Pudimos arreglarlo todo para salir hoy. ¿Ves? A toda prisa.
Y en un par de horas. Ahora presume, pero no quería. A ver, corre por aquí. Vamos para allá. De la modista a la sombrerera. Ah, chiprecotín. Chiprecotín. Y medias de seda. Ah, no sé de qué te va a servir de en el campo todo eso. ¡Ah! ¡Ahí! Ay, verás, verás, mamá, qué preciosidades. Algunas son para ti. Adivina, adivina, adivina. Sí, sí. Adivina, pero adivina. Dios mío. Yo no sé cómo habláis. Diana. Tía. Perdónanos, tía. No, entramos tan precipitados que... Hace un año que no veíamos a mamá. Pobre Fulvio. Nos dio mucha pena. Sobre todo por ti, tía Ana. Yo contaba con encontrarme aquí y pasar con él las vacaciones. Y yo quería conocerlo. ¿No lo recordabas? Pero si apenas tenía 9 años cuando se fue. Tía. Perdóname, tía Ana. Y tú también, mamá. No, Lida. No, Flavia. No es por mí. Es por vosotros. ¿El qué? ¿Es por nosotros? Nada, nena, nada. Pero... Bienvenida. Bienvenido. Piensa que ahora por lo menos está más guapo. Será mejor que me vaya. No nos dimos cuenta de entrar. Pero, ¿qué ha querido decir con eso de que es por vosotros? Nada, 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 Dios, nada. No es verdad. No, no. Dejadme veros. ¿Y cómo están los dos? Más guapos. Más guapos. Pero vamos, si es ya una señorita, si parece otra. Son los mismos. Son los mismos. Son los mismos. Lida, Lida mía, Flavio. Mamá, ¿qué te pasa? Aquí, aquí, venid aquí. Dejadme que os vea bien. Mamá, mamá. No pienses más. Mírame. Pero, ¿cómo murió mamá? ¿Por aquella mujer? No, fue de una enfermedad que me sobrevino de pronto. Ya hablaremos de eso. Ahora, contadme. Contadme cosas de vosotros. ¿Ves cómo era verdad? ¡Ay, tu obsesión romántica! Te lo dije. Si se había separado de ella la pasión, no podía ser tan grande como para matarse. Pero Dios mío, ¿qué estáis diciendo? Mamá, te advierto que no hace más que leer novelas. ¿Tú, Lida? No le creas, mamá. ¡No es verdad! Anda, pero si se ha traído aquí por lo menos 20. Figúrate, mamá. ¿Quieres hacer el favor de no meterte en mis asuntos? ¿Pero cómo? ¿Discutís así entre vosotros? Es insoportable, mamá. ¡No le hagas caso! ¿A qué heroína novelesca le has copiado Chipre? Si puede saberse. ¿Chipre? ¿Qué es eso del Chipre? Pues me lo aconsejó una amiga. Ya, la Rosy. Uy, por favor, la Rosy. La Franchi. ¡Tampoco! Mamá, es una veleta, cambia de amiga todos los días. Señor, señor, se fueron como dos zagales y vuelven hechos unos, señoritos. Sí, claro, la ciudad ha crecido y... ¿Quieres decirme qué es eso del Chipre? Pues un perfume, mamá. Un perfume. 90 liras cada frasquito. ¿Perfumes? ¡Pero si eres una niña! ¡Tengo 18 años, mamá! 18 años.
3 frasquitos, 270 libras. ¡Tú! ¡Que te has gastado no sé cuánto en corbatas, camisas y guantes! ¡Tienes el valor de echarme en cara lo de los 3 frasquitos de chile! ¡Callaos, por favor! ¡No puedo con estas discusiones! Ahora te peinas así, como una mayor. Y se fue con su trencita a la espalda. Tú estás más alto que yo. Y yo a ti, Lina. ¿Cómo te parezco que estoy? Bien, mamá. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿por qué me miras así? ¿Y cómo te miro? Sí. ¿Y tu labio? ¿Sabes que estás muy rara, mamá? No sirves de esa manera, por favor. Ya, mamá, ya sé que aquí no debería. Pero eres tú que me hablas y me miras de un modo tan extraño que... ¿Yo? Esto está cada vez más oscuro. Tengo que buscar con los ojos. Casi no puedo ver. Voy a dar la luz. No, vámonos de aquí conmigo. Ya está. Vámonos de aquí. ¡Hey! ¡Hay luz en esa habitación! ¿Quién está ahí? ¡No diga! Si supieran. ¿Murió ahí? Aquí. Ahora es como si para nosotros no hubiera más vida. Porque solo la tuviera él. ¿Y me deja la luz encendida? ¿Y la habitación intacta? ¡No viene Lina! Si pudiera volver en cualquier momento. No. Como si no se hubiera ido nunca. Como si estuviera aquí desde antes de marcharse. Ella se encargará, dice, de que no se vayan nunca, porque los hijos que se van mueren para la madre. No son nunca más para ella. Pobre Diana, parece mentira. Es como una locura. Cuando le habla aquí, casi parece que lo ves. Yo, si estoy sola en esta estancia, a veces me tengo que volver como si lo fuera a ver salir de su habitación y marcharse por esa puerta al jardín. Vivo en continuo sobresalto. Tengo orden de arreglar la habitación haciendo la cama todos los días. Y cada noche abro el embozo de las sábanas y preparo todo como si él fuera a acostarse. ¡Una locura! Lina, Lina mía, ¿me quieres como siempre? Entonces, sigue haciéndole vivir. Flavio, no. Mi Flavio, por el amor de Dios, vámonos de aquí. Espere, señora, que le dé la luz. Está toda oscura ahí fuera. Vámonos, hija. Vámonos ya. Vámonos. Por favor,
¿Quién anda ahí? ¡Juan! ¿Eres tú, Juan? ¡Juan! ¿La ves? No. ¿Qué tengo que ver? Allí está todavía, detrás de los olivos de la colina. ¡Ah, sí! ¡La veo! ¿Y tú estás ahí mirando la luna? Quiero comprobar si es verdad lo que me dijo. ¿Quién? ¿Quién? El que ahora ya no la ve. Ah. Él. Desde ahí, desde donde tú estás... ¡Uy, no me asustes! Que no me aguanto más. La noche siguiente a su llegada. ¿Te habló de la luna? ¿Y qué te dijo? Que cuanto más sube, más se pierde. ¿La luna? Mira la tierra, me dijo. Y fíjate cómo la luna hace brillar allá la colina y aquí las plantas. Pero si levantas la cabeza y la miras a ella, cuanto más alta está, más lejana la ves en nuestra noche. ¿Lejana? ¿Por qué? Porque es de noche aquí para nosotros, pero la luna no ve la oscuridad, perdida como está allá, arriba, en su luz. ¿Comprendes? ¿Qué cosas pensaba mirando la luz? Oigo los cascabeles del coche. ¡Corre! ¡Corre a abrir el portón! ¡Hoy! ¡Hoy! Son sus habitaciones. Y si entras ahí, tendrás la prueba. Le verás en todas partes con las últimas flores dejadas ayer delante de todos tus retratos. Muchas flores. Y luego se fuga. Vuelves a reprocharse. Vengo y no está. Se fue. Muy a su pesar. En contra de su corazón. Y dice usted que lo ha hecho por mí. Sí. Por prudencia. ¿Y no cree usted que tanta prudencia podría ser para mí más que un reproche, una ofensa, un insulto? ¡No, no! Dios mío, tan cruel que hasta podría pensarse que toda esa prudencia es por él, no por mí. Es por ti, es por ti. Pero yo no estoy muerta, yo estoy aquí. ¿Muerta? ¿Qué dices? Perdón, perdóneme. Si a mi llegada desaparece, dejando flores delante de mis retratos, ¿qué quiere decir? Que su amor quiere ser como para una muerta. Y yo que he dejado allí toda mi otra vida para correr a su lado. Es horrible. Horrible lo que me ha hecho. No lo habría hecho. No. Nunca lo habría hecho. Entonces es que hay una razón. ¿Y qué razón? Dígamela. ¿Me permites que te llame Lucía? Sí. ¿Y me permites también decirte
Que él no pensaba ofenderte cuando tuvo que marcharse. Pero dígame por qué, la razón. Te lo diré. Pero ante todo has de saber que él no creyó ofenderte al confiarte a mí. Oh, no, no. No. Pero compréndame. Yo sé que él no... Que él me lo confió siempre todo. ¿Cómo os amabais? Todo. Ajá. Podía confiármelo. Dios mío. No. 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 Perdóneme. Sea usted madre también para mí. He venido aquí por eso. Entonces, ¿él? Sí. Se fue de allí por eso. ¿Le obligaste tú a marcharse? Yo sí. Después. Después. Al final, a traición, este amor que había permanecido puro tantos años, nos venció. ¿Por eso? Angustiada, aterrada, le obligué a marcharse. No habría podido volver a mirar a mis hijos. Pero todo fue inútil. Ya no podía mirarlos. Dios, creí que me moría. ¿Comprende por qué? No. Tengo otro. ¿Suyo? Sí. Por eso estoy aquí. ¿Suyo? Sí. ¿Suyo? Usted todavía no lo sabe. Es necesario que lo sepa. Dígame dónde está. Entonces, él vive de verdad en ti. Al marcharse, ha dejado en ti una vida. Sí. ¿Suya? Sí, dígame dónde está. Dígamelo, por favor. ¿Cómo voy a decírtelo? Dios mío, ¿cómo voy a decírtelo? ¿Por qué? No lo sabe. ¿Se fue? Pero no le dijo dónde. No, no me dijo nada. ¿Ha sospechado que yo? Dios, pero no tenía razón para sospechar eso de mí. Yo también fui culpable. Sí, como él. Pero yo luego le obligué a marcharse. Y ahora no vendría por eso. Es que así ya no puedo separarme de él. Volver allí, en mi estado. No puedo. Me horroriza pensarlo. ¿Cómo puedes? ¿Dónde está? ¿Cómo se le puede avisar? Espera, se le avisará, sí. Se le avisará. ¿Cómo? Si usted no sabe dónde está. ¿Ah? O quizá usted misma le aconsejó que se fuera. ¿Yo? ¿Sí? Pero si yo no sabía. Me estoy volviendo tan suspicaz. Tendría que habérselo dicho por carta, pero no quise malgastar en palabras la fuerza que necesitaba para tomar esta decisión. Le habrá parecido una locura y se ha ido para hacerme encontrar aquí, en usted, la razón que había perdido. Comprendo. Yo no comprendo. Cálmate. Ven. Ven aquí junto a mí. ¿Permites que te llame hija? Sí. Lucía. Sí. Madre.
él. Hija hermosa. Hermosa. Estos ojos. Esta boca. Este olor de tus cabellos. Y el aroma de tu cuerpo. Me comprendo. Él tenía, pero mucho antes, desde el primer momento tenía que haberte hecho suya. Tenía que darme esta alegría de tener en ti una hija mía. Así, sí, sin todo el daño. Dios mío, el daño que hemos hecho. No pienses ahora en eso. Los que nunca hacen el mal son la fuente muchas veces del daño que hacen otros. Quienes quizá sean los únicos que recibirán después el bien. Tú, más que yo. He partido mi vida en dos. Una la llevas dentro de ti. Pero ¿y los otros que han quedado allí? He tenido que huir para llegar hasta aquí, con esta vida que todavía no es nada y de repente se ha convertido en todo. Todo el amor precipitado así, de golpe, convertido en lo que nunca debió ser. La vida. Lo que he sufrido, usted no lo sabe. Ni podrá nunca imaginárselo. En la cama donde se descansa, convertida en un suplicio, en un tormento, en un horror. Ciertas promesas que me hice a mí misma. ¿Sabe? ¿Sabe lo que queman algunas heridas? Eso es lo que sentía. Apretaba los dientes para impedir que el cuerpo dejara de pertenecerme y cediese. Y cada vez que conseguía despertar de aquella horrible pesadilla, donde por un momento ciega había estado a punto de perderme, liberada, podía ser para él, purificada por ese martirio, sin remordimientos. Nosotros no debíamos ceder. Solo así podía valer el pacto. Porque también tengo a mis hijos. ¿Comprende? Usted es madre y con usted puedo hablar. ¿Habla? ¿Habla? Aquellos de allá, es toda la verdad. No habían nacido del amor. Eran hijos de aquel hombre. Pero el amor que yo había puesto en ellos, el amor que también a ellos les había dado, yo, con el corazón lleno de él, los hizo casi como si fueran suyos. El amor es uno. Y ahora, ahora nada de eso es posible. Yo no puedo ser de dos, antes me mataría. No, no puedes. No solo por ti, sino también porque no debes darle a aquel hombre este, que es solo tuyo y de él. Sí. No debes. Yo te lo pregunto a ti. No debo. Lo ha dicho usted. Sí. Para saber si tú también habías pensado en ello. El daño que me he estado haciendo durante tantos años. Y esos dos niños que han nacido a pesar del odio. ¿Qué quieres decir? Nada. Nada contra ellos. Pero contra aquel hombre. Es un odio tan profundo y oscuro que no sé cómo explicarlo. He sido madre dos veces. Sin quererlo. Por obra de un extraño en mí.
causado menos daño que el que él me ha hecho. No le conozco yo. No puedo juzgar. Solo porque era su mujer me hizo mal. Para poder irse sin remordimientos con otras mujeres. Tantas. Cínico y despreciativo. Preocupado solo por los negocios y fuera de ellos, vanidoso y frío. Contempla la vida para reírse de ella. A las mujeres para tomarlas y a los hombres para engañarlos. Si he podido resistir a su lado, ha sido porque sabía que tenía a alguien que me quería. Alguien, alguien que me daba el aire que necesitaba para respirar fuera de aquella basura. No debimos mancharnos también nosotros. Y lo juro a usted que no fue ningún placer. Y la prueba, es horrible decirlo, pero para mí es así. La prueba está aquí, en mi nueva maternidad. Por amor de Dios, no digas eso. He venido aquí para que él, si es capaz, me haga sentir que no es verdad. Había hecho todo lo posible allí, durante 3 años, para no volver a ser madre. Y creo yo que también debe ser una alegría. Y no deseo otra cosa. Le juro que no deseo otra cosa que eso. Que este hijo me dé al fin esa felicidad que no he tenido jamás. Jamila, la felicidad debes tenerla tú en el corazón. Si tú no la tienes, ¿quién puede dártela? ¡Él! También a él lo llevas en el corazón, solo por eso. Siempre es así. No busques nada que no esté en ti misma. ¿Y qué quiere usted que busque dentro de mí en este momento? Me encuentro tan perdida, desorientada. Esta traición de no dejarse ver. Le necesito. Necesito verle. Hablarle, escuchar su voz. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No descansaré hasta que lo sepa. Es posible que usted no sepa siquiera dónde puede haber ido. No, hija mía. No lo sé. Ahora es preciso que te tranquilices un poco. No puedo. Estás temblando. Debes estar tan cansada. Un viaje tan largo. Tengo fiebre. Se me va la cabeza. Pues, debes tranquilizarte. Tanta ansiedad. Tanta ansiedad. Necesitas descanso. Y perderlo. Tienes que ir a descansar. Mañana veremos qué es lo que se debe hacer. Me volveré loca esta noche. No. Mira, yo te enseñaré a no enloquecer. Lo que hay que hacer cuando alguien está lejos. ¿Y qué hice yo durante tantos años mientras él estuvo allí contigo? Sentía a mi lado, porque yo con el corazón me hacía estar a mi lado. Más que a mi lado. Le llevaba en el corazón. Haz tú eso. Y esta noche pasará. Piensa que estas son sus habitaciones. ¿Y quién está ahí? Duerme. Y aquí te escribe. Y aquí, hasta ayer, me ha hablado tanto. Tanto de ti, cuántas cosas me dijo, para que yo quisiera entender, sin ofenderte, sin hacerte sufrir, que el daño de este alejamiento era por tu bien. Pero ahora,
tú así. Y volverá. Y volverá. Estate tranquila. Volverá. Ahora ven conmigo. He preparado arriba la habitación. Quiero ver la suya. Sí. Usted dormir aquí. ¿Quieres? Ahora puedo. Él está conmigo. ¿Ves? ¿Ves cómo empiezas a sentirlo? Sí. Si tú quieres, duerme ahí, hija. Quizás sea mejor. Más cerca de él. ¿En tu corazón, sí? ¿En tu corazón? Buenas noches. Hasta mañana. Está vivo. Pase, señora, pase. Pero es posible que esté durmiendo. Estará todavía cansada del viaje. Además, solo son las 7. ¿Dónde duerme? Lo sabe usted. Ayer Isabel estaba preparándole una habitación en el piso de arriba. ¿Puede usted acompañarme? No, no, señora. Yo arriba no subo. Pero ya he avisado a Isabel y el ama está ya levantada. La vi cuando abría la ventana al amanecer. Pero es posible que todavía no sepa nada. Llegó ayer por la tarde, ¿no? Sí, señora. Ayer por la tarde. El ama fue a buscarla a la estación. ¿Y usted la vio llegar? Sí. ¿Lloraba? No, señora, no me lo parece. No se lo han dicho todavía. ¿Si puede dormir? Lo más probable, señora, porque mire estas flores.
Las traje yo ayer aquí. Para el ama es como si no hubiera muerto. ¿Cómo dice? Ni siquiera se ha puesto de luto. ¿Y por eso no se lo ha dicho a nadie? Pero hace 11 días que murió, ¿no? A esta hora, señora. Yo lo acabo de saber ahora, en la estación, al llegar y preguntar por él. Lucía. Aquí está el ama. Baje la voz, por favor. ¿Es usted su madre? Sí. ¿Y puede usted imaginarse cómo vengo, señora? ¡Qué angustia todo el viaje! Dios mío, ¿dónde está? ¿Dónde está? Calma, calma. Pero todavía no sabe nada. No, no sabe. Mire, lléveme donde esté. Yo la despertaré. Se lo diré yo. Pero señora, por el amor de Dios. ¿Pero cómo usted? No avisar a nadie, ni siquiera a mí, de la desgracia, para evitar que mi hija cometiera esta locura. ¿No la ha cometido por él? ¿Que no la ha cometido por él? No. Créame. Le explicaré. Quiero verla. Inmediatamente. Señora, ahora que lo sabe, no tenga más temores. ¿Pero cómo quiere usted que no los tenga, señora? Yo no podré estar tranquila mientras no me la lleve de aquí. Cálmese. Salí urgentemente. En cuanto leí la nota que ella me dejó, encargándome el cuidado de los niños. Pero déjeme hablar. Tiene 2 hijos, ¿lo sabe usted? Dios mío, no sé cómo no me he muerto. ¡No sé! Hable bajo, por favor. Ella duerme ahí. ¿Ahí? ¿Ahora mismo? No, señora. Usted ignora el daño que le va a hacer. ¿Por qué? Porque no sabe lo que yo sé. Es mucho más grave de lo que usted se imagina. ¿Más grave? Sí, yo lo sé. Me lo confesó ella misma cuando llegó. ¿Que ella? ¿Qué quiere usted decir? Que mi hijo no está tan muerto como a usted le parece. Ahora vive en ella. ¿Cómo? ¿Cómo puede vivir el amor de un hombre y convertirse en vida en una mujer cuando la hace madre? ¿Comprende? ¡De su hijo! ¡Dios mío, pero cómo! Entonces, por eso... Llegó en tal estado de desesperación que me fue imposible decírselo. Le dije que se había marchado de viaje por ella, por prudencia, por no comprometerla. Y eso solo ha bastado para que ella se sintiera muerta. ¿Ella? Ella sí. En el corazón de él. Yo le pregunto ahora, ¿cómo es posible hacérselo morir? Pero antes de que ella se comprometiera viniendo aquí, usted debería haberle comunicado a mí que su hijo había muerto. Señora. Gracias al cielo de que yo no tenga ese remordimiento. Creí que iba a tenerlo. Pero he podido ver que al contrario, fui inspirada por Dios cuando le mandé a su hija la carta que él dejó para ella, terminada por mí. ¿Cómo? ¿Después de que muriera usted? Para ella no fue después. El estado de ánimo en que se encontraba allí sin que ni usted ni yo supiéramos nada, si ella lo hubiera sabido, se lo habría matado. Créame. Dios mío, señora, pero usted quiere tener todavía a mi hija atada a un cadáver. ¿Qué? ¿Cadáver? La muerte para ella, señora, está allí, junto al hombre a quien usted ató. ¿Qué es un cadáver? Decía anoche, hacerlo entender. ¡Tiene a sus otros hijos! Eso ya lo sabe. Yo misma me he hablado de ellos. Me
hecho cosas, tantas cosas terribles. ¿De los hijos? Sí, también, que los ha hecho suyos después, después que le habían nacido como ajenos. Ha podido hacerlos suyos gracias al amor de un hijo. ¿Comprende? Ellos también han necesitado el amor de él para hacerse vida en ella. Y a pesar de todo, ¿ha visto usted? ¿Ha podido dejarlos para venir aquí? Sí, pero ahora. Ahora, cuando se entere de que él ya no está. Mario, debe estar. Si usted quiere volver a llevársela allí, él debe estar aquí. Y usted debe hacerle entender, como he intentado hacerlo yo, de qué manera tiene que vivir él para ella de ahora en adelante. Solo en su corazón, sin buscarlo fuera, con la vida que ella le dará. ¿Ah? Pero antes hay que prometerle que volverá a verlo algún día. ¿Comprendido? ¡Que volverá a verlo! Pero no aquí. Aquí le diremos, él no volverá hasta que sepa que tú te has ido. Pronto le verás, porque él irá a buscarte allí. Dígale usted eso, y tal vez consiga llevársela. No olvide que está esperándole ahí. Ha querido dormir en su cama. Tal vez esté soñando con él. Y cuando se despierte lo imaginará vivo y a punto de volver. Dios mío, señora, pero esto... ¡esto es una locura! Lucía, tú... ¿Qué ha pasado? Hija mía, ¿no? ¿Qué decíais? Nada, ya ves. Tu madre te ha venido... ¡No es verdad! ¿Por qué no me dices nada, mamá? ¿Qué ha ocurrido? ¡Dímelo! Hija mía... Ya hace días, hija. ¿Qué? ¿Hace días? ¿Y usted? ¿Por qué no me lo ha dicho? ¿Muerto? ¡No! 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 ¡No!
Es increíble. Me ha hablado de él como si estuviera vivo. Estoy bien. ¡Muerto! No murió aquí, ante sus ojos. No. Ahora. Ahora. Ahora estoy viéndole morir. Y yo lo sabía. Sabía que iba a morir. No quise creerlo. Me lo dijo él mismo al despedirnos, que se venía aquí a morir. Yo no le di. Le di yo. Estaba muriéndose. Muriéndose desde hace años. Que se le habían apagado los ojos. Estaba ya muerto cuando vino. Tan pálido, tan abatido, que comprendí enseguida que iba a morir. Abatido. Sí. Los ojos apagados. Sí. Cambiado. Tan cambiado. Ahora le veo. Hija, ahora sí le veo morir aquí, en tu carne. Siento el frío de su muerte aquí, en el calor de tus lágrimas. Tú me lo haces ver. Yo no le veía. No he podido llorarle, porque no le veía. Ahora le veo. Ahora le veo. Hijo mío. Tu pobre cuerpo. Te ha sido así. Abatido. Triste. Y yo te había embalsamado. Vivo. Vivo te había embalsamado. Ya no era, como ya no podía ser, tus pobres cabellos y aquellos ojos que habías perdido, ya no te podían sonreír. Y porque no podían sonreír, yo no los reconocí. Y quería hacerte vivir lejos de tu vida, lejos. La vida que te había consumido. Pobre, pobre carne mía, que ya no he vuelto a ver. Y no veré nunca más. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Tu padre! No te lo lleves. No te lo lleves. No te vayas. No, no me iré. No me iré, madre. No me iré. ¿Cómo que no te irás? ¿Pero qué dices? Tú te vendrás conmigo. Déjemela. Es mía. Es mía. ¡Déjemela! ¡Está usted loca, señora! Piense que es demasiado, demasiado lo que me ha hecho. No, no te culpo de nada. ¿Sabes? Soy tu madre. ¿Pero quiere que me deje a mí por usted? ¡A sus hijos! ¡Tiene sus hijos! ¿Quieres abandonarlas para quedarte aquí sin ninguno? Aquí tendrá otro hijo, otro. Que no podría dárselo allí a quien no le pertenece. Pero señora, ¿se da usted cuenta de lo que está diciendo? ¿Y tú te das cuenta de lo que yo podría hacer? Oh,
Tu madre tiene razón, hija. Ha entendido que yo lo digo por mí. Por mí, no por él. Yo también voy quedándome sin fuerzas. Pero es que yo también me estoy muriendo. ¿Sí? En cuanto te nazca este, que te llevas ahora lejos de aquí, en cuanto le des tú de nuevo la vida fuera de ti, ¿me lo entiendes? Entonces serás tú la madre y dejaré de serlo yo. Ya no vendrá nadie aquí para mí. Si acaso. Volverás a tener a mi hijo allí, pequeñito, como era, mío, esos cabellos de oro y ojos sonrientes, como era. Será tuyo, no mío. Serás tú la madre, yo ya no. Yo ahora muero de verdad. Vete, hija. Ve a vivir tu vida. A consumirte tú también. Y ahora basta ya. No pensemos más. Así. Pensemos. Pensemos. Aquí. En tu madre, que estará cansada. No, no, mire, yo quiero marcharme. Enseguida. Enseguida no podrá, señora. Tendrá que esperar. El tren para Pisa llega aquí tarde. Tendrá tiempo suficiente para descansar. ¿Y tú, hija? No. Yo no me iré. Me quedaré aquí con usted. Tú te vendrás. Ella misma te lo dice. Y ya no hay nada para ti. Y te esperan tus hijos. Tenemos que volver pronto allí. ¡Allí no vuelvo! ¡Pero hija! ¡No vuelvo! ¡Entérate! ¡No me es posible! ¡No puedo! ¡Ni puedo ni quiero! ¿Qué quieres que haga ahora ya allí? ¿Y yo aquí? Esta es la muerte, hija. Hacer cosas, se quiera o no se quiera. Decir cosas. Ahora consultar un horario. Luego pedir el coche para ir a la estación. Viajar. Somos nosotros, los pobres muertos atareados. Atormentarse. Consolarse. Tranquilizarse. Esta es la muerte. Bravo.